Otro día más. Hoy he hecho un vídeo que tenía un segundito. Bueno, vamos a ver. Decía que hoy he hecho un vídeo, tenía bastante interés en hacerlo. Son esos vídeos que me encantan sobre la afinación, o a mí no me gusta decir afinación, como dice el gran Germán Ruiz, la afinación en la gaita es una palabra que quizás no procede. Vamos a decir ajuste, armonización, puesta en línea. Se trataba de... Vamos a dar afinación por válida. Venga, aunque sea por hoy. La afinación de los roncos con el puntero. De los drones con el chanter. He hecho un vídeo, me ha gustado. Y aunque quede feo decirlo, pero a mí me ha gustado porque creo que he sintetizado mucho. Y es que estoy viendo últimamente un canal que se llama Pipe Tunes. Pipes Tunes, todo seguido. Que da unas explicaciones excelentes sobre la gaita escocesa. Pero debo decir también que se puede transponer todo lo que dice y lo que es la afinación de los roncos con el chanter a la gaita gallega y a la gaita asturiana. Sinceramente, prácticamente es la misma mecánica técnica. Hablamos de las ondas hercios, la onda del tenor bajo, es decir, digo, del tenor bajo, del ronco bajo, una onda amplia, la de los tenores, una onda más corta, más rápida, y la del chanter completamente rápida. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una línea de las ondas, convertirla en una línea, que sea una sola línea. Y bueno, esos vídeos de Pipe Tunes son en inglés, pero a mí me gustan mucho. Y bueno, cómo no, Ferabat, gaélico, el barquero. Feliz día, amigos. Un aire gaélico. Son los que me gustan. Me encantan. Y las muñeiras, y las danzas galegas.